muy sintético, con cuatro cartas de dorso rojo. Y en este caso vamos a jugar con cuatro cartas iguales, 4-9 de trébol. ¿Sí? Y una carta que aparece cuando hay apostadores de por medio, y creo que mis amigos detrás de cámara tienen esa característica. Obviamente hablamos de un 2 de diamantes, el 2 del dinero, que quiero que sigan esta carta, que no se la pierdan por nada del mundo. ¿Sí? Que no los confundan los 9 de trébol, voy a dejar uno por acá para hacerlo más fácil. ¿Sí? Y otros dos ahí en mi mano. El 2 de diamantes, lo voy a poner de esta forma ahí, lo damos vuelta y lo perdemos en el centro. Ahí en el momento de la apuesta, ¿dónde estaría? Obviamente en el centro, damos vuelta y no. Es un 9 de trébol, ya se nos fue el dinero. ¿Dónde está el 2 de diamantes? Siempre en la mesa, siempre en la mesa, se puede corroborar. Lo voy a repetir una vez más. Una vez más con el 2 de diamantes al centro y cara arriba. ¿Lo puedo ver bien? Perfecto. Una vez que se va el dinero, también se va el 2 de diamantes, ya no hay rastro de él. ¿Dónde puede estar? Y supongo que abajo. Abajo no. Y bueno, supongo que arriba. Arriba tampoco. Bueno, entonces abajo. Tampoco abajo. Bueno, apostaría todo mi dinero. Se encuentra en mi mano. Pero absolutamente el comodín nos burla. Nos dice que nunca apuestes a un jugador.